Amix says, you know me, I am Mel, and I am really, really excited to be again with you. Oh my God, I think there is missing something, or someone maybe. Oh my God, of course, it's turn of my twin, Mil. Mil, you go on first, go on first. Go girl, see you in a minute. Disculpen por ese pequeño incidente, pero a veces mi gemela Mel es un poquito distraída, solo poquito. Bien, como ya saben, esta es la tercera emisión del noticiero Ibiamixes News. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el material escolar, o mejor conocido como útiles escolares. Vi que Mel trae unas cosillas por ahí, entonces vamos a ver qué es lo que preparó para nosotros. Ahora sí, Mel, es tu turno, vamos contigo. Hello again. As Mel has already said, today we are going to talk about school supplies. Are you ready to start? Let's go. This is backpack. Backpack, mochila. Book, book. Notebook, notebook. Pencil case, pencil case. Lapicera. Let's see what's inside the pencil case. Pencil, pencil, lápiz. Pen, pen, pluma. Sharpener, sharpener, sacapuntas. Eraser, eraser, goma. Markers, markers, marcadores. Ruler, ruler, regla. Highlighters, highlighters, resaltadores o marcatextos. Scissors, scissors, tijeras. Stapler, stapler, engrapadora. Now, what happens if we want to borrow something? Ahora, ¿qué sucede si queremos pedir prestado algo? Okay, there are two questions that we can ask. Hay dos posibles preguntas que podemos hacer. One, can I borrow a pencil, for example? ¿Puedo tomar prestado tu lápiz? Or the other one, can you lend me a pencil? ¿Puedes prestarme tu lápiz? Obviamente podemos pedir prestado, no solo un lápiz, también algunas otras cosas, pero esto es solo para mostrarles cómo deberían de pedir algún material que estén necesitando. Well, these are just some school supplies. But of course, we have many, many more. Remember to keep practicing this vocabulary in order to learn more. Okay, so now we have finished and let's go back in the studio with Mil. Hello, Mil again. Gracias, Mil. Estuviste muy preparada por lo que vi. Y todos tus útiles estuvieron muy bonitos. Y bueno, Ibiamixes, hemos llegado al final de la tercera emisión de su noticiero Ibiamixes News. Hoy abordamos el tema de los útiles escolares. Recuerden seguir practicando este vocabulario para que no lo olviden y puedan mejorar con el tiempo. También recuerden que aprender un idioma es un viaje totalmente
mente increíble y nuestro destino es aprender inglés. No olviden meter en su maleta o en su mochila todo el entusiasmo posible y sobre todo no olviden de meter sus útiles escolares. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.